Y hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, chicos. El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te voy a enseñar cómo es que puedes hacer así bien pro, bien top, un servidor para Minecraft Pi, para Minecraft Bedrock, para Minecraft de Java, o sea, para cualquier Minecraft. Sí, para ese Minecraft que estás pensando, también para ese se puede. Me refiero a Minecraft que se juega en el celular, que se juega en Xbox, que se juega en Play, que se juega en una piedra. Te voy a enseñar cómo hacer un servidor y sobre todo cómo configurarlo. Y aparte subirle tu mundo, si es que quieres jugar algún mundo con un amigo, te voy a enseñar cómo es que se hace. Es muy fácil y muy sencillo. Y bueno, a pesar de que ya se hizo larga la intro, pues una vez dicho esto, vamos a agradecerle a los miembros por ser miembros del canal. Y bueno, ahora sí, vamos con el tutorial, ¿ok? Y bueno chicos, ya estamos aquí. Cabe mencionar que voy a hacer dos tutoriales. Este es el primero. Se hace con Aternos y el otro se hace sin Aternos, ¿ok? Y también te voy a enseñar cómo comprar un servidor, o sea, uno de paga, ¿ok? Pero bueno, vamos a comenzar. Para todos aquellos que no sepan usar Aternos, te voy a enseñar cómo se hace la cuenta y todo. Vamos a intentar no envolvernos tanto, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacernos es registrarnos. En este caso voy a poner Pepe Pecas, Pica Papas. Me gusta. Lo voy a copiar. Bueno, ay Dios mío. Control V. Ahí está. A ver, vamos a ver si sí. Bueno, sí existe, maldita sea. Bueno, vamos a ponerle hola, ¿qué tal? Así le voy a poner yo. ¿Ya existe esta madre también? Ok, perfecto. Lo voy a copiar mi nombre por si me llega a ofrecer. Y bueno, voy a quitar mi cámara, chicos, por si llego a tapar algo importante. Ok, porque luego se me pasa. Le das a aceptar, le das a aceptar. La hacen siguiente. Bueno, aparte de que me gusta colgarme los mocos y por eso es que me tapo la cámara. Lo voy a poner contraseña, en este caso Endis123, por si quieres usar este usuario, pues adelante. Endis123. Le vas a dar en registrarse y ya está, ya tienes tu servidor. Listo. Ahora, ¿cómo se configura Endis? Muy bien, qué bueno que estés aquí. Le vas a dar en crear un servidor. Y ya tú decides si lo quieres para Java o para Minecraft Bedrock. Después te voy a hacer un tutorial de cómo hacer un servidor crossplay. ¿Qué es un servidor crossplay? Que básicamente la gente de Bedrock puede jugar con la gente de Java. ¿Se puede? Sí se puede. Está complicado un poco, pero si veo que le dan mucho apoyo a este video, pues voy a estar, bueno, enseñándoles cómo hacer eso. Y por cierto, ya que estás aquí, te está sirviendo el video, no olvides dejar un buen like, un comentario, suscribirte. Si aún no lo has hecho, te va a pasar lo que a esta señora, te vas a caer y ya está. En este caso yo lo voy a hacer para Minecraft Bedrock, le voy a dar en crear. Por cierto, sígueme en Twitch, también el link está en la descripción. Aquí está. Muy bien, aquí tenemos esto. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que todo, esta va a ser la IP. O sea, esto lo vas a copiar, te vas a venir aquí y le vas a dar, en este caso, agregar aquí. Lo pondrías aquí. Este es el puerto, lo pondrías en esta parte y el nombre le puedes poner lo que tú quieras. El nombre no afecta en nada, ¿ok? Aquí tú puedes cambiar la versión de Minecraft. Quiero jugarla 1.6, pues la juegas. Que quiero jugar la más reciente, pues la juegas. O sea, oye, no sabía que habían salido tantas. Bueno, puedes jugar la más reciente, tal cual en este caso yo quiero jugar esta, pues le doy clic y se me actualizaría como tal cual. No, en este caso como ya está, me sale esta versión, entonces yo no le movería aquí, ya está puesta. Entonces, vamos a continuar moviendo las demás cositas que hay en este servidor. Muy sencillo, muy fácil. Ok, nos vamos a ir aquí donde dice servidor y bueno, puedes cambiar la versión y después puedes cambiar el servidor para que sea de Bedrock, de Pocket Mine o de Java Edition. Este es para meterle plugins, que si quieres también que te enseñe cómo hacerlo, házmelo saber en los comentarios y te hago otro tutorial al respecto, ok. Pero bueno, continuamos. Vamos a aprender el servidor tal cual por primera vez. Le vas a dar a iniciar, le vas a aceptar la EULA, no sé qué sea. Y bueno, le vas a dar, en este caso yo no voy a aceptar las notificaciones porque no me interesa. Realmente vamos a esperar a que cargue por primera vez. Esto puede ser algo tardado, depende de cuánta gente esté creando su servidor en este momento. En este caso ya se está iniciando. Ahí está. Sonó ese ruidito que acabas de escuchar. Es porque ya puedes jugar, ¿ok? Aquí te sale un tiempo que son 5 minutos. ¿Esto qué significa? Básicamente, si no entra nadie a tu servidor en 5 minutos, se va a apagar. Se va a apagar y lo vas a tener que volver a prender. Sin embargo, si ya hay gente adentro, pues va a quedar prendido tal cual, ¿no? Igual ahorita te voy a enseñar cómo es que puedes dejarlo abierto permanentemente, como quien dice, entre comillas, ¿ok? Ahora, en este caso está configurado para que entren 20 personas, que esto lo puedes cambiar más adelante, que ahorita te voy a enseñar cómo se cambian estas cositas, ¿no? Aquí está el servidor y le vamos a dar a opciones, ¿no? En este caso,
Aquí está tu server, que puedes cambiar la versión, después te digo cómo. Ok. ¿Qué es lo que vas a hacer? Muy sencillo. Aquí puedes mover cuántas personas quieres que entren. En este caso yo quiero que entren nada más 5 personas. Le doy en guardar y ya van a ser 5. Quiero que tenga lista blanca. A ver, pongan mucha atención porque nunca me entienden qué es la lista blanca. Si tú activas esto y te metes a tu servidor, no vas a poder entrar. Te va a decir que no estás invitado, te vas a tener que agregar. Esto te sirve por si tienes un servidor con 25 amigos y te cae mal 5 personas y no quieres que entren, le pones lista blanca y a ellos no los metes en la lista blanca y no van a poder entrar. Ahorita atención cómo se configura eso, ¿ok? El Game Mode, pues supervivencia, creativa, aventura o espectador, pues en supervivencia. Craqueado, si lo activas, las personas que no te han comprado el Minecraft, van a poder entrar. O sea, ¿qué personas? Las que descargan el Minecraft de APKs y todo eso van a poder entrar, ¿ok? Dificultad fácil, difícil, en este caso lo hago en difícil. Permitir trucos, eso ya tú lo sabes. Paquete de texturas requerido, si le pones que sí, pues tendrás que instalar un paquete de texturas que si quieres que te enseñe, pues ahorita te enseño también aquí, ¿no? Ahora, vamos a suponer que yo quiero la lista blanca. Esto ya está guardado. ¿Cómo funciona la lista blanca? Ahorita si yo intentar entrar, no se va a poder. Ve, aquí dice whitelist on. ¿Cómo se activa? Bueno, vas a poner este comando whitelist add, comillas. En este caso mi nombre de Minecraft es Endis, M6322. Pongo comillas y le doy enter. Y yo ya podría entrar al server. Si no me agregan, yo no puedo entrar. Si tú apagas la lista blanca, todo el mundo puede entrar, ¿ok? Como tú quieras hacerlo. Tal cual, muy fácil, muy sencillo, ¿ok? Ahora, archivos, no le muevas nada. Bueno, esto es el paquete de texturas, me parece. Aquí te subirías el paquete de texturas que quieras. En este caso, pues yo no le darías aquí a subir, tal cual. Escoges el archivo y lo subes y ya está. Muy fácil, ¿no? Server Properties, bueno, pues lo que ya movimos. En este caso, puedes mover más cositas desde aquí. La lista blanca está prendido, pues entonces la puedes activar desde aquí. Los trucos, movimiento autoritario, esto no sé qué sea, esto no sé qué sea y esto no sé qué sea. Entonces, no le toques. Esto es para la distancia renderizada, o sea, cuántos chunks quieres que se vean. Si lo subes mucho, puede que petes el celular de tus amigos, entonces déjalo como está. Puedes cambiar aquí el nombre y puedes poner una semilla si es que ya tienes alguna, ¿ok? Ahora, yo quiero subir el mundo que ya tengo, bien fácil. Te vas aquí donde dice mundos. A ver a qué hora carga. Aquí está. En este caso, lo puedes descargar o puedes subir, ¿ok? Tú le darías a subir mundo y lo que va a pasar es que, pues tal cual, o sea, le picas en subir y subirías tu mundo aquí. Bien fácil, bien sencillote. Bueno, les quería comentar que a mí no me sale porque no he entrado literalmente al servidor. De hecho, si entrara al servidor se crearía el mundo. Vamos a ver si alcanzo. Vamos a ver si alcanzo a meterme al servidor. En este caso, este sería el puerto. Voy a ponerle ajá. Perdón, esta es la IP. Este es el puerto. Entraría tal cual, control A, control V. Y le haré a jugar, ¿no? Vamos a ver si me deja entrar. Supone que me agregué la whitelist para que se cree el mundo y enseñarte cómo es que se cambia, ¿no? A ver si no se me bugueó ahí el Aternos todo tryhard que hice. En este caso, como puedes ver, ya tengo mi servidor bastante sexy, bastante cool, bastante padre. 10 de 10, ¿no? O sea, el mundo ya se ha generado tal cual. O sea, ya este es el mundo. Y aquí anda Endis jugando feliz de la vida. Ahora, ¿cómo le hago para subir, no sé, un mapa de aventura, un mundo que ya tenía con mis amigos? ¿Cómo le hago, Endis? Muy bien, pues vamos a ver cómo es que se hace. Bien facilote. Vamos a darle a guardar y salir. En este caso, yo voy a borrar mi mundo. Bueno, perdón, el server porque pues, no me interesa. Bueno, aquí si te fijas, aquí dice bienvenido al. Esto lo puedes modificar, no sé cómo. Después te investigo si quieres y te enseño cómo se hace, ¿no? Ahora, nos iríamos a mundos. Se supone que ya me debería dejar. Solo puedes subir mundos cuando el servidor no está. Ok, perdón. Tienes que apagar el servidor. Tenemos que apagar el servidor. Lo apagamos, le damos a mundos. Y ahora sí. Ah, bueno, espérate. Pues, está cargando esta fregadera. Entonces se está apagando, supongo. Por eso está cargando. A ver, voy a hacer un pequeño corte en lo que se termina de apagar. Muy bien, ya se terminó y te sale así. Le darías en subir y te van a salir estas dos opciones: en archivo zip o en carpeta. Si lo subes en carpeta, literalmente sería como subir por ejemplo, en este caso, ¿dónde está? ¿Dónde está? Saves, por ejemplo, subirlo así tal cual. Subir esto así, pum, lo subes. Si no quieres subirlo así, pues lo subes en punto zip. ¿Cómo lo haces? Ves tu mundo, le das en enviar a archivo comprimido punto zip y ya está. Lo subes y ya tendrías tu mundo tal cual, ¿no?
Más cositas, ya te enseñé la textura, cómo poner mundos. Para subir addons es algo más diferente. Bueno, creo que los addons se meten aquí tal cual. Aquí metes las texturas y los addons, ¿ok? Y ya, realmente creo que es todo. O sea, no sé si hay algo más que enseñarte. Ah, bueno, si quieres borrar a alguien de la whitelist porque ya no quieres que entre a tu servidor, te vas a ir aquí donde dice whitelist, tal cual, y borras esto, ¿sabes? Borras en este caso... el corchete no, borras después del segundo, o sea, borras en este caso de aquí hasta aquí, ¿ok? Borras y ya está, guardar. Listo, y ya no podría entrar la persona que habías dejado entrar. Pero bueno, creo que es todo lo que te puedo enseñar al respecto. Creo que te dije todo lo esencial, todo lo básico. Alguna duda, pregunta, sugerencia está en los comentarios y yo con gusto te la respondo. Y poquito más, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado y servido el video. Si te gustó, no olvides dejar un buen like, un comentario, suscribirte si aún no lo has hecho. Y pues nada, poquito más, ¿no? Déjame hacer una cosa rapidísimo. Es que tengo que mira, quiero que sonrías aquí, ¿ok? Ok, sonríe. Muy bien, perfecto. Perfecto, va para el Instagram. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video, chicos. Y pues nada, gracias por el video. Chao, chao.